Posición de Lucena es la posición más importante dentro de los finales de torre. La posición de Lucena consiste en lo siguiente: las blancas han avanzado su peón casi hasta la coronación, pero tienen su rey delante, y el peón no puede avanzar porque su rey se lo impide. Es el único escondite que ha encontrado el rey a los jaques de la Torre Negra. Por un lado, la Torre de las Negras impide que el rey se quite de en medio para que el peón pueda avanzar. Y por el otro lado es el rey de las negras quien impide que el rey blanco salga por este lado. El método correcto para ganar lo descubrió Lucena en 1497 y por eso lleva su nombre. Las blancas empiezan con la jugada torre e2 jaque para alejar al rey. Ahora perdería rápidamente la jugada rey f6, porque entonces simplemente con rey f8 a la siguiente el peón va a coronar. E igualmente, si el rey va a la casilla de 6, entonces seguiría rey F8. Están ya las blancas queriendo avanzar el peón, por tanto, única sería dar jaque con la torre, torre F1, pero después de rey E8, el peón quiere avanzar, la torre ya no puede dar jaque, y entonces la torre tendría que volver a G1, pero sigue torre E7 defendiendo el peón, y a la siguiente el rey va a venir a F8 para avanzar el avance del peón. Por tanto, después de la jugada Torre E2, la mejor jugada que pueden hacer las negras es Rey D7. Y ahora viene la construcción Puente de Lucena. Por supuesto, ahora las blancas no pueden sacar el Rey directamente con Rey F7, porque entonces las negras darían Jaque, Torre F1 Jaque, y el Rey Blanco no va a encontrar refugio. Rey G6, Torre G1, Rey F6. Torre f1. Encontramos el tema de la persecución. La torre persigue al rey y el rey no puede encontrar refugio de los jaques. Rey g5. Torre g1 jaque. Y el rey no puede acercarse a la torre porque tiene que mantener la defensa del peón. Rey h6. Torre h1 jaque. Rey g6. Torre g1 jaque. Rey f7. Torre f1 jaque. Rey g8. Y el rey tiene que volver otra vez a su casilla en g8 para buscar refugio de los jaques de la torre negra. Por eso después de la jugada torre 2 jaque y rey D7, la maniobra ganadora consiste en torre E4. Esta es la maniobra que descubrió Lucena y se conoce con el nombre de la construcción puente porque las blancas construyen una especie de puente, vamos a verlo. Las negras solo pueden esperar, torre G1 y ahora es cuando el rey sale, rey F7. Cuando la torre quiera dar jaque ahora, torre F1 jaque, entonces el rey va a G6, torre G1 jaque, rey F6, torre F1 jaque, rey G5, torre G1 jaque y ahora vemos la utilidad de tener la torre en la cuarta fila, porque ahora las blancas pueden interponerse con la jugada torre G4 y a la siguiente van a coronar el peón. En esto consiste la construcción puente de Lucena. Y espero que a partir de ahora ganes todas tus partidas cuando llegues a una posición parecida a esta. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.